amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde Pingüinos 2020, aquí en Valladolid. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Hola. ¿Qué tal? Callejero, viajero. Eso es. ¿De dónde venís? De todo un poco. De todo un poquito. De Toledo, muy bien. Toledo, Sevilla. De Sevilla. Un remix. Polonia. Ah, ¿de Polonia? ¿Quién es de Polonia? Se acaban de ir. Ah, pues muy bien. Bueno, ¿qué tal la experiencia? ¿Ya habíais estado aquí más veces? Bien. Fatal. ¿Qué? ¿El primer año que venís? Ah, pues me alegro que os guste. Este año ha acudido muchísima gente, lo sabéis, ¿no? Sí, 30.000 o por ahí, 20.000, no sé. Hablaban de 30, que alcanzaría los 35.000. Mañana dirán el total cuando entreguen los premios. Ajá. Nosotros somos de Seseña. Ah, de Seseña. De la ciudad fantasma, el pocero. Ah, es verdad. Pues sí, sí. De la sí. Corrupción. Sí, desgraciadamente. Bueno, pues que lo paséis muy bien, ¿vale? Muy bien, igual. Venga, gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Hola. Hola. Buenas. Buenas noches. Valienta ahí. ¿Qué tal? Muy bien. Con calor por delante y con frío por detrás. Vaya, es un moreno que no lo arreglo. Pero dándote la vuelta lo solucionas. Joder, para tanto no nos da. Muy bien, ¿de dónde venís? De aquí al lado, de Huecillo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué tal la estancia aquí? Para un rato bien, si fuese para mucho mal. Que hay mucho frío. Bueno, pero es Pingüinos es así. Pues muy bien. ¿De dónde venís vosotros? De aquí, somos. Soy de Pulés. No sé ni de dónde vengo ni a dónde voy. Complicado, me he sentado aquí, que había un sitio libre. Sí. Vendemos calderos de calor a 5 euros el cubo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. La mantenemos a 21. ¿Qué tal lo ves? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿De dónde vienes? ¿De dónde viene la grabación? ¿De dónde viene? De Marisi Explorer. ¿Provincia de? De muy lejos. Provincia de muy lejos también, ¿eh? ¿Más de 500 kilómetros a la redonda? Por lo menos, ¿eh? Esa es la sensación cuando vas andando. Si son más de 500, hay que salir el martes. Y luego recoger el campamento y volver a trabajar el viernes siguiente. Hay que decirle al jefe, jefe, me voy a Pingüinos. No voy a venir a trabajar en semana y media. ¿Qué le parece a usted? Ah, no te preocupes, si vas a Pingüinos, no vengas en 2 meses. O no vuelvas, despedido. Mejor. Hola. Hola. Buenas noches. ¿De dónde sois? Salamanca, Valladolid. Y Palencia. Palencia, sí. ¿Palencia? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo estáis pasando? Bien. Bien, me alegro. Mucho calor. Mucho, ¿verdad? Asfixiante. Muy bien. Bien, bien. Bueno, pues que lo paséis muy bien, ¿vale? Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas ¿Qué tal? Noches. Bien, ¿y vosotros? Muy bien. ¿De dónde sois? De Vigo. Ah, pues en Vigo he estado hace unos días. Es que llovía, que sí. Llovía, había unas luces preciosas. Ah, sí. ¿Eh? El alcalde nuestro se esperó para eso. El alcalde de Nueva York. Eso. Está encerrado, le queda pequeño Vigo, ese tiene que marcharse para Madrid. ¿Ah, sí? Es el próximo alcalde de Madrid o de Bilbao o algo así. No. Buenas noches.
Cómo colaboráis y cómo os apoyáis los moteros. Quita la bolsa y apóyala contra la rueda. No me importa, espérate, es que sí. Ahora estoy bajo cero. ¿De dónde vienes? De Madrid. De Madrid, y acabas de llegar. De Fontanar, que está más a tomar por culo. Sí. Ah, sí, he llegado hace un rato. Pobrecito, y vienes helado, claro. No estoy preparado para esto. ¿Perdón? No estoy preparado para esto. ¿Por qué? Que sí, hombre, ¿cómo no vas a estar preparado? No. Ves que vengo en camisa de manga gorda por debajo. ¿No te esperabas este frío? ¿Cómo le sale humo de la ropa? Vaya, hombre. Vaya, por Dios, hombre. ¿Ahora entras en calor? Yo estoy por buscar una garrafa de anticongelante y echarme por encima. Pero así, vaya. Así hemos empezado todos los moteros. Así, ¿verdad? Inadecuadamente. Oh, sí. A ver, para 50 kilómetros. Y en todo, ¿verdad? Al final. Poco a poco te vas equipando y un día de escuela tienes el garaje lleno de porquerías. Sí, ¿verdad? ¿Cuántos años lleváis con la afición de la moto? Y yo tengo 45, debo llevar 25. 25 años. Yo por ahí también. Pues 30 años. 30 años. Pero esto engancha. Hay que saber disfrutar. No, desde luego que sí, ¿eh? Esto engancha hasta que te caes. Bueno, pero claro, si es accidental, mala suerte. Acabo de tocar madera. Si es por imprudencia. Tres veces. ¿Tres veces te has caído? Con esa, además. Ah, con esa moto, vaya. Pero bueno, esto lo vas contando y veo no, si que. La primera casi no lo cuento, o sea, estoy aquí. Ah. Le gustó. Pues más me gustó, efectivamente. Y dije, voy a repetir. No, pero o sea, desde pequeño me han encantado las motos. Es un mundo muy, muy bonito, sí. Muy apasionante. Y una vez que le coges el gusto, o sea, disfruta de otra manera. Sí. Es mucho mejor que un coche, vamos. Sí. Es una sensación de libertad muy... Mi novia no lo entiende. Ya. De hecho, mírame, estoy solo sin ella. Es verdad, has venido sin ella. Y a creo... ver a quién me arrimo esta noche porque va a pasar un frío. Ay, pobre. Esto, y estos dos chicos también, ¿habéis venido sin vuestras parejas? Sí. Aquí no se puede venir con una pareja. Me gusta arrimar el culo. Vaya, ¿por qué no se puede venir, hombre? No, eso es claro. Y cada vez hay más mujeres en Pingüinos. Sí, pero es eso. ¿Sí? ¿Cuántas contaste tú? No, es verdad, pero sí. No hay nada. Bueno, hombre, la verdad es que... Estadísticamente no hay nada. Ya. Pero bueno, hay más, ¿eh? Yo he conocido pingüinos que había bastantes menos, ¿eh? Es una plancha esto. Cada vez se van viendo más. ¿A ti que te gusta esto de la filosofía de la moto? Hay salida nueva ahora, creo, a las 8. ¿A quién se lo vas a mostrar? A ti. Ah, sí. ¿De qué se trata? De la filosofía de la moto y todo. Ah, pues muy bien, gracias. Calienta la moto, bueno, es eso. A ver, para dar una vuelta ya, por ejemplo, yo me apunté este, el año pasado y este a la papanelada y es lo mismo. Bueno, cada vez menos. Cada vez menos, sí. Esa es la realidad. Ah, sí. Ya no hay tanta unión. Ahora hay muchos moteros, por eso le dan unión, será. Hay muchos moteros domingueros. Dominguero. Ya. No todo el que tiene moto es motero. Ya, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque eso se ve también, ¿eh? Y luego no todo el que tiene moto conoce o respeta los códigos y se comporta como motero. ¿Cuántos años? De moto llevo 5 años. Y me he hecho hasta medio hasta en Viena. Y es una Yosu. 20.000 pues sale de media. Está bien. Me encanta, parece que termina la. Sí. Las que me encantan las motos, de verdad. De por leña, ¿eh?
noches. Buenas noches. ¿De dónde venís? De Madrid. ¿De Madrid? ¿Y qué tal el viaje? Mucha niebla. Mucha niebla. Sí. Allá. ¿Cuándo habéis llegado? Ellos ayer y esta mañana. Ah, muy bien. Pues que lo paséis muy bien, ¿vale? Igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal el viaje? Bueno, pesadillo, pero bien. ¿De dónde viene? De Castellón. Ah, jolín, no me extraña. Pues sí que un poco... Pesadillo, pues sí. Y mucho frío. Pues sí, ¿cuándo han llegado? Ayer. Muy bien. Ayer por la tarde. Muy bien. Bueno, y mañana ya nos volvemos otra vez. Ya se van, bueno, pero... Bueno, pero no está bien. Bien, la experiencia bien, ¿verdad? Muy buena, muy buena. Muy bien. Un poquito de frío, pero nada más. Bueno, bien, pero ya sabían lo que había, ¿verdad? Sí, veníamos a eso, veníamos claro, a eso. Claro. Que no nos lo cuenten. Eso es, que eso, no es. Eso es. Bueno, gracias y que lo pasen bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ha echado la niebla, como veis, y bueno, pues hay bruma y niebla. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, pues aquí, tratando que dure un poquito la hoguera. Pues sí, con este frío, ¿verdad? Hace bien, ¿eh? Un sidecar. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.